Dylan, seguridad de puertos, Inter Milan y alguna otra cosa que en el momento surja. Primeramente, tenemos que saber de qué es un empleo. Usualmente existen lo que son las clases A, B y C. Cada una de ellas reconocida por el primer octet, en la que de 0 a 127. De 128, 191 y de 192 a 223. Estos serían valores en el primer octeto. Ahora, las máscaras por defecto serían pleca 8, pleca 16 y pleca 24. Vamos a poner reparación. Ahora, cuando estamos hablando de submeteo, sabemos de que la máscara es la parte importante de ello. Supongamos que tenemos un submeteo para 100 hosts, 200 hosts y 500 hosts. Y nos dan una dirección, en este caso 192.168.0.0, pleca 24. Y nos dicen, efectúen ese requerimiento. Tenemos que comenzar por el más alto. Entonces vamos a decir, para 500, su ID de red va a ser 192.168.0.0, pero ¿con qué máscara? Aquí viene la parte de la máscara. Ahora, analicemos la parte de lo que es la máscara. Yo sé de que una máscara pleca 24 es 255.255.0, que también eso es que es eso en binario. Ahora, esto tiene valores decimales, donde 128, 64, 32, 6, 8, 4, 2 y 1. Ahora, solo lo vamos a explicar para un objeto. Este 1 para este. Ahora, este binario, si está activo, vale 128. Este, si está activo, 64, así hasta llegar a 1. Si lo queremos ver por potencia, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, hasta llegar a 2 a la 7, que es 128. La suma de todos estos da 255 decimal. Y así, para acá, si están en 0, valen 0. Ahora, algo que también es importante recordar. Bueno, ya tenemos lo que es identificado, que cada posición tiene su valor decimal. Ahora, si con esto
puesto activo, yo solo tengo para 254 direcciones válidas que tengo que hacer. A la 9 totalidad de posiciones de acá, que son 256, que igual nos vendrían dando 512 menos 2, 510. Ahora, ¿por qué es importante saber este valor en lo que es la marca? Porque 2 va a ser el salto que va a tener que tomar acá. Sería la siguiente dirección de red. Si queremos establecer 192.168.0.1, sería la inicial. Hasta llegar a la 1.254, 1.255 y se llega a lo que es el nuevo ID de red. Pero para eso, entonces tendríamos que este es el ID.
fácil. Como nos piden 200, prácticamente solo es inmediata, está una placa 24. Y luego estaríamos en una 192, 168, punto 3.0, pero placa 25. Donde eso haría que la 3.128 sea la siguiente red pleca 25. Y así va. Ahora, ¿por qué he explicado eso? Si bien es cierto, es un sorteo fácil, ahora vamos a hablar sobre lo que son las interfaces de los routers. Cada interfaz posee un ID de red. Esto es lo primero que tenemos que saber. Ahora, cada interfaz es gateway para una distinta LAN. Bueno, creo que eso es lo más relevante. Ahora, estaba viendo el término de subinterfaz, donde decíamos Pajerna 0, pleca 0. Esta es una interfaz. Por ende, va a tener su ID de red y será un gateway de una red. Ahora, con las subinterfaces es igual, se había explicado. Punto 10. Este punto va a identificar una subinterfaz. Lo que se tendría que entender es de que sería una interfaz virtual dentro de esta interfaz física. Ya sea de que existan varias subinterfaces como la 10, la 20 y la 30. Estas igual van a tener un ID de red y serán un gateway para una distinta LAN. Y esto se ocupa para enrutar lo que son VLAN. Ahora, ¿qué es lo nuevo de lo que es una configuración de una subinterfaz? Sería, si lo vamos a ver desde los primeros comandos para llegar a la parte de la subinterfaz, enable configure terminal interface path ethernet 0 pleca 0 no sh. Acá podríamos hacer lo siguiente, interface va a ser 0.0.10 o poner el exit y luego volver a entrar. Ahí es como nosotros lo hacemos ahora. Ahora, aquí tenemos que encapsular y donde este número lo tratemos de corresponder con el número de la encapsulación. Y luego sí, IP ADD y la IP que corresponde. IP, vamos a nombrar mejor con
a ponerle no shutdown, además. Bueno, para no perder la costumbre, se puede hacer no shutdown. Ahora, si se nos piden tres subinterfaces, es como que solo copiemos y peguemos lo mismo. Con la salvedad de que no podemos repetir lo que es las subinterfaces y las encapsulaciones. Ahora, esto es bien importante. Si yo pongo una IP que su ID de red se corresponda a otra interfaz, me dará un overlap. ¿Qué es eso? Vamos a comenzar a armar lo que es la topología. Ahora, los rangos de esto, de cada dirección de red, son bastante amplios y es de tener cuidado. Si no sabemos distinguir
la asignación de una red y el final de la asignación de IP de otra red se pueden ocasionar con este problema. IP ADD. Ahora, yo puedo ayudarte, flechita arriba, cambiar a 20, encapsulación 20, y decir acá, si yo dijera, aunque le cambiara aquí 11, 11.1, me dice overlap. Si yo dijera 255, 255, 254, me dice overlaps. Si yo dijera 255, me dice de que tiene una máscara errónea, porque esa sería una dirección de Broadway. Entonces, viendo eso, podríamos decir de que al estar ocupados los tres objetos, ustedes ven, se activaron los tres objetos hasta su máximo. Siempre estaría dando error porque estarían bajo la misma red. En cambio, ahora de que ya comprendí lo que es un Pleca 8, ya no va a fallar porque ya pusimos de manera correcta su ID de red para esa interfaz. Ahora vamos a decir Pleca 30, insulación 30, y vamos a poner su IP. Ahora, tengo configurado esto. Si ustedes ven, no hay mayor complicación sobre lo que es crear y asignar lo que es su interfaz. Voy a crear, en este caso, en el switch, para terminar esta parte del switch. Pero antes quiero copiar algo que me va a ayudar después para configurar fácilmente lo que son los demás equipos. Vamos a ver. Lo vamos a hacer de una vez para tenerlo listo y no perdamos el hilo de lo que está haciendo. Todos los errores que ocasionaron, eso lo puedo borrar. Vamos a dejar solo de copiar y pegar una sola vez. Ahí tenemos buena parte de configuración que nos va a servir para las demás. Ahora vamos a hacer la parte de lo que es.
y vamos a definir. Existirá una vila 10, una vila 20, una vila 30, donde la vila 10 va a tener los puertos. Va a generar de 0 pleca 1 yo al 8. Obviamente del 9 al 15 y así. De puerto 4 ya saben que va a ser el troncal. Baje del 0 fleca 24 va a ser el troncal. Este va a estar Restrict Protect y Shutdown. Ah, entonces va a estar fancy. Veamos. VLAN Database. VLAN 10. VLAN 20. VLAN 30. Exit. Ya ha sido. Ya se aplicaron. Terminal. Interface. Range. Pasquero. De 0 pleca 1. Guión 8. Vamos a comenzar en orden. Vamos a decir switchboard not access, switchboard for security máximo 1, switchboard for security MAC address, ¿sí? Switchboard for security violación restrict. Y hoy lo vamos a agregar switchboard access bill. Vamos a copiar en este momento, ya que no quiero que lo vayamos a perder. Vale. De el numeral hacia abajo va a ser la parte de lo que son los switches. Ustedes ven, las configuraciones son bastante sencillas, son bien cortas las líneas de comando. Con práctica, ejercicios que se les provean o que ustedes mismos diseñen, no pueden terminar de afinar cada tema. Vale. ¿Qué hice eso? Yo le doy bastantes acá y puedo decir el puerto 9 al 15, que es otra interfaz, switchboard not access,
ya tendría yo configurado la siguiente parte de lo que es este switch. Lo voy a pegar consecutivo a lo que es este switch. Y verán que son bastantes procesos que se van a repetir hasta cierto punto. Veo de que no tiene por security acá. No sé si no lo puse, ya lo vamos a ver. Vale. Ahora, faltaría lo que es del puerto 16 al 23. Copio la siguiente parte. Y la pego. Vale. En este caso ya este switch ya estaría casi configurado. Solo falta decirle al interface va a ser 0 pleca 24 que él sea switch port modo drone. Esto puede ser al inicio o al final, no va a afectar el resultado. Vale. Ahora vamos a poner unos cuantos clientes para comenzar. Ahora, acá, esta parte de acá, nosotros veremos de que acá este cable lo hemos convertido fueran tres cables, o si lo queremos ver de una manera más gráfica, es como que digamos que hemos partido este switch, un switch en tres, y tengamos esto, la punto 10 por este lado de la subinterfaz, baje de Ethernet 0 pleca 0.10. Aquí la punto 20 y aquí la punto 30. Ahora, estas tienen su gateway. Este va a estar regido por la 10.10.0.0.1, la 10.0.0.1, la 11, en este caso 0.0.1, y en esta la 12.0.0.1.
¿Por qué? Porque así lo hemos definido en la parte de lo que pueden ver de las interfaces. Ahora, si yo le pongo 10 puntos, 0 puntos, 0, 2, y la 0, 1, van a ver de que voy a poder hacerle ping al gateway. Ahora, ¿qué sucedería si yo pongo la IP, la 11? El error a que se deberá, uno, esta VLAN no es la VLAN 20. Dos, ese puerto está orientado a lo que es la Fast Ethernet 0, pleca 0.10. Y ese direccionamiento está para la Fast Ethernet 0, pleca 0.20. Ahora, si yo regreso sus valores como estaban, van a notar de que va a volver a ser ping. Ahora, 11.0. Este de nuevo va a ser ping. Que la regamos. La 11.0.0.1. Ese puerto. No hemos puesto los accesos a la VLAN. Acá nos faltó poner el acceso a la VLAN. A la VLAN 20. Y esto a la VLAN 30. Ahora, ¿qué podría hacer yo para comprobar si está bien hecho lo que es mi configuración? Aprovechando el viaje, vamos a decir copiar. Vamos a ir acá. Vamos a dar exit. Vamos a llegar a modo privilegiado. Y lo vamos a pegar. Como pueden ver, no dio ningún error. Ahora, este puerto ya tiene su VLAN. Solo lo que va a pasar es que se va a activar. No he cambiado de parámetro. Y hoy ya llega. Ahora, no es a pesar de que por eso era que no daba ping. La 11. 11. Bien. No da. Era porque este puerto no estaba asignado a la VLAN que le correspondía. Igual, si aquí yo le pusiera la 10. Para que vean que no es que sea trampa. Bien. No se puede. Tiene que ser específicamente la dirección que hemos puesto como gateway y como ID de red en la parte de la fase de 0 pleca 0.20. Acá para la .30 sería la 12 ceros.
acá se nos va a facilitar. Solo tenemos que recordar que en esta parte solo íbamos a tener el qué, la 10 y la 20, solo que con un direccionamiento distinto. 192, 168, 00, K24. El otro obviamente tenía que ser la 1.0. Están hablando de dos redes, Fleca 24. Y en este caso solo vamos a tener una. Pero Fleca. Ahora, los puertos asignados para acá van a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá. Este va a ser para 993. Y acá lo vamos a modificar para. Vale. Vamos a decir de que aquí va a ser el 15. Vamos a decir que aquí es el 16. Y aquí va a ser 23. Y aquí vamos a decir que solo va a ser del 1, 23 y que le quede el resto. Vale. Ya tenemos lo que son la información necesaria para elaborar lo que es el ejercicio. Veamos. Este router dice de que va a tener la 192.168.0.0. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Esto era una parte del router. Si lo queremos conservar, vamos a decir, si a mí lo que me gusta poner es algo que me identifique que va a otro equipo, otra configuración. Y van a ver de que acá ya solo tendría que cambiar yo esto 192.168.0.1 255 255 255 0. Tendría que borrar esta porque no la necesitamos. Aquí podemos copiar esto para hacerlo más fácil. Ahí ya tendríamos lo que es la configuración del router de arriba. Allá solo se nos piden dos pilas. Entonces vamos a decir hasta aquí a la 15 y acá de la 16 al 23. Borramos esto. Es de ver Resist Protect, no hay problema. Resist Protect, la pila como tendrían que ser. Entonces en este momento solo voy a copiar y voy a pegar esa información acá. Sí, estoy dejando los enlaces WAN para el final. No es que no se vayan a configurar. Ustedes ven, ya se configuró sin problema. Ahora vamos a ponerlo con la parte de. Vamos a borrar esta pila.
Caso, yo podría poner solo observo. Si pongo la 255 acá, va a dar sucio. Si yo pongo la 254 acá, va a dar sucio. E incluso si yo pusiera la 255 0 va a dar suceso. Acá hay algunos se confunden, que creen que cuando ven un 255 o un objeto que termina en 0 no es una dirección asignable, y si lo es, si tienen problemas pregunten en clase y se lo puedo aclarar con mayor precisión. Ahora tenemos solo de las interfaces va a ser comunicación. Ahora, vamos a definir lo que es 200, 200, 200, 0, pero acá 30. Y acá le vamos a decir que es la 4. Eso creo que no hay problema, lo podemos hacer en la parte gráfica para hacer tan largo el video. Importante lo de la marca, lo del clock frame 64.000 y que se active. Sería 0. Esto no lleva clock frame. No lleva clock frame porque aquí está el reloj. Este lado sí lleva. Este. Entonces sería el 1. Vamos a decir 200, 200, 200.5. Porque su ID de red es el 4. Y este interfaz sí lleva el reloj. Porque aquí lo puedo observar. Sería el 1. 200, 200, 206. Y este caso no llevaría sincronización porque el encargado de sincronizar es este. Ahora, si yo le hago pin de aquí a aquí, no llega. Si yo hago pin de aquí a aquí, llega. Si yo hago pin de aquí a aquí, llega, porque estas están bajo la misma red en este trayecto. Y en este trayecto están bajo esta red. Ahora, si yo hago pin de lo que es de acá a acá, no va a llegar. Porque este router no sabe que está a partir de esto, saliendo de esta interfaz. SIP es un protocolo dinámico. Un IP route es un enrutamiento estático. Diferencias entre ellos, presenta mayor facilidad cuando se sabe aplicar. Que si cambia una ruta, esta se notifica a todos los vecinos. En cambio, una ruta estática, si se modifica una red, se debe modificar la ruta estática. Mientras no se haga, no va a haber comunicación hacia esa red. Ahora, si yo vengo, bueno, creamos la acá. Primero vamos a comenzar con estático. IP route 000 de todas las IPs con todas las máscaras
Realmente las salidas solo son seriales. Todas las salidas son seriales. En este caso, esta lleva una 00. Este lleva una 00 de ese lado y una 01 del otro lado. Porque en este caso, este comunica tanto para acá como para allá. Y en este caso, su salida es esta. ¿Sí? Estamos. Ustedes ven, eso se corresponde. Caso va a llevar por los dos seriales. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero hacerlo fácil, pongo esto, flechita arriba y solo cambio el 1. Y acá, igual. En este caso lo voy a pegar, solo que antes de ejecutarlo voy a cambiarlo a 1. Y ya está. Si yo doy pin de aquí a aquí, de aquí a aquí, sus, y están bajo distintas VLAN. Este está bajo la VLAN 20, este está bajo la VLAN 10, este está solo bajo la VLAN 10 y este es la VLAN 30. Y hay comunicación. ¿Bien? Ahora, si el objetivo es no utilizar rutas estáticas o rutas por defecto, las van a remover. Si van a ocupar RIP, lo único que tienen que recordar es router, RIP, la versión 2 para que se puedan ver máscaras, y do show IP interface RIP para ver qué redes tengo que publicar. Network, solo las que aparecen ahí, 172.16.00, network, 100. Y ahí está. Luego, versión 2. Ustedes ven, aquí existían cuatro interfaces, publico cuatro redes. En este caso hay cuatro interfaces de nuevo, cuatro redes. Va a ser el mismo resultado. Por eso, cuando le diga a un profesor, háganlo por ruta por defecto, está bien. Si usted sugiere hacerlo por un protocolo dinámico y le indica el docente de que no hay problema, si se siente con la capacidad de poder comunicarlo y el docente da el aval, lo puede realizar.
pensar que el resultado siempre va a ser el mismo. En este caso, este video espero que les sirva a todos como un buen refuerzo de lo que es un ejercicio donde se unen varias temáticas como lo que es seguridad de puertos, enrutamiento entre VLAN, seguridad de puertos. Y conforme pasa el tiempo y vayan practicando, lo verán de manera bastante sencilla. Recuerden de que la práctica hace que aumenten nuestro análisis y le puedan dar resolución a problemas de una manera más eficiente.